Vamos a ver ahora cómo instalar la base de datos MySQL. Se pueden presentar algunos problemas al referirnos a este tipo de paquete para Linux justamente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar MariaDB. MariaDB, que es un fork, es decir, MariaDB es un programa que se desarrolla a partir de del programa madre, es MySQL para Linux. Al ser esto así, podemos hacer una comparación como la misma que haríamos si estuviéramos hablando de OpenOffice y LibreOffice. OpenOffice fue desarrollado primero, pero luego se dividieron las aguas y LibreOffice tomó el código de OpenOffice y siguió desarrollándolo, en este caso de forma mucho más productiva y profesional. OpenOffice se quedó en su proyecto original. El fork, que es LibreOffice, continuó y hoy en día es la más potente de las versiones. Con MariaDB no sé si pasa lo mismo, no sé si es la más potente de las versiones MySQL para Linux, pero lo cierto es que acepta todos los comandos MySQL que vamos a necesitar para manejar una base de datos remotamente o localmente también. Así que vamos a proceder ya directamente instalando MariaDB, que es lo mismo que MySQL. Así que para eso lo que vamos a hacer es abrir Synaptic. ¿Tá? Recuerdan que lo hemos hablado de eso ya antes. Vamos a ponerlo en los favoritos ya de paso. Y ya vemos cómo se hace. Para que aparezca aquí a la izquierda, vamos a hacer clic derecho, añadir las aplicaciones favoritas. Entonces abrimos de vuelta y quitamos este, que es el gestor de software incluido o incrustado. A ver, este es el gestor de software. Bueno, gestor de software, clic derecho, eliminar de los favoritos. Ahora abrimos de vuelta aquí y aquí tenemos a Synaptic, y tenemos y hemos quitado el viejo gestor, el incluido, que a mí en mi parte, por mi parte, no me gusta nada. Vamos a abrir ahí, ponemos la contraseña y vamos a esperar a que el sistema haga un refresco de los paquetes de software y de los repositorios. Esto no demora nada. Ahí va, ya está pronto. Lo que vamos a hacer ahora es buscar MariaDB. Así, María Database, María Database, Enter. Y cuando aparezca todo esto en pantalla, lo que vamos a hacer ahora es buscar a MariaDB Common. MariaDB Common, que está, ya está instalado. Muy bien. Ahora MariaDB Server, que es lo más importante. Así que hay que instalar. Vamos recordando, hay que instalar este. Si no estuviera instalado, le damos clic derecho y marcar para instalar. Esta opción no está disponible porque ya está instalado el programa. Le vamos a MariaDB Server. Acá lo tenemos. Este, no el 10.3, ni el Core, ni el nada. Si nosotros le damos clic derecho aquí, y le ponemos marcar para instalar, el sistema operativo, es decir, Linux Mint, va a decidir qué es mejor instalar además de ese programa, qué dependencias instalar o qué otros programas instalar para que actúen en conjunto con MariaDB Server, que ya dijimos que es MySQL, es lo mismo, ¿tá? Lo que pasa es que MySQL no está disponible en los repositorios muchas veces, a veces hay que instalarlo desde afuera, a veces empiezan a generar muchos problemas instalando desde afuera porque faltan librerías y faltan cuestiones. Entonces es mejor, por algo está MariaDB. Lo que vamos a hacer, ¿ves? Esta es un paquete que depende de la corriente mejor versión de MariaDB Server. Así que vamos a dejar a que el sistema decida por nosotros en este caso. Marcar para instalar. ¿Ves? Entonces ahora aparece todo esto, que a veces hay que hacerlo a mano cuando instalamos MySQL, se hace de forma automatizada porque MariaDB es un programa que ya está en los repositorios de cualquier distribución Linux, o por lo menos casi cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Se instala todo esto, pero también se instala el cliente MariaDB, el core, que son los programas necesarios para que todo funcione bien, el servidor, el corazón del servidor y otros programas más y librerías más y dependencias más. Así que le vamos a dar marcar. Una vez que el sistema marcó todo como para ser instalado, le vamos a dar en aplicar. Hasta ahí.
es todo muy sencillo. Se instalarán 12 paquetes nuevos. ¿Cuáles son? Lo podemos ver acá, que fue lo que vimos recién. Todo transparente, todo bien documentado. ¿Cuántos megas de espacio se van a precisar en almacenamiento interno? ¿Cuántos megas de descarga? Etcétera. Aplica. Vamos a ir viendo. Opa, ni siquiera me dejó el sistema. Ah, ahora sí. Pensé que había sido tan rápido que ya había terminado. Recordemos que siempre la descarga lleva un tiempo y la instalación lleva un tiempo mucho mayor en todos los sistemas operativos. En este caso siempre es así. Es fácil descargar. Lo complejo es instalar. Se han aplicado todos los cambios correctamente. Puede cerrar la ventana ahora. Es lo que vamos a hacer. Cerramos la ventana ahora. Cuando vuelva en sí el gestor de software, lo vamos a cerrar. Y a continuación vamos a darle una configuración a MariaDB para que quede pronto para intervenir al sistema. ¿Ah? Bueno, a la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es abrir la terminal. ¿Se acuerdan como cuando, no sé si vieron el video en el cual muestro cómo instalar Java en Linux? Después de instalar programas en Linux, la terminal es una herramienta maravillosa porque todo se puede acceder desde ahí. A todo lugar se puede acceder desde aquí. Entonces yo instalé el programa MariaDB Server, el MariaDB Common y todos esos, y ahora lo voy a invocar desde acá a ese programa para configurar, para que veamos de qué manera se comporta MariaDB respecto a MySQL. Vamos a correr este comando, MySQL Secure Installation. ¿Sí? Si es compatible MariaDB con MySQL, entonces este comando debería funcionar. ¿Tá? Porque acá no dice MariaDB Secure Installation. Esto es un comando que se corre en MySQL normalmente. Lo que vamos a hacer es correrlo como superusuario. Sudo, superusuario hace. Superuser do. Una instalación segura de MySQL. Lo que vamos a hacer es asegurarla, es protegerla la instalación, robustecerla en cuanto a seguridad y a parámetros. Así que ahí nos pide la contraseña, la cual vamos a colocar, y nos dice, necesitamos la contraseña del usuario raíz. Si solamente instalaste MariaDB y todavía no configuraste una contraseña de root, entonces la contraseña va a estar en blanco. Entonces podés apretar Enter. Bueno, entonces vamos a hacer eso justamente. Vamos a apretar Enter acá. Enter current password. Es decir, ingresá la contraseña actual. Como no hay contraseña actual, Enter for none. ¿Sí? Dice, apretá Enter para seguir. No hay contraseña. Todavía no pusimos una contraseña. Así que Enter. Muy bien. Ahora sí, dice... colocar la contraseña del usuario raíz te asegura de que nadie pueda registrarse en MariaDB sin la autorización debida, ¿está bien? Entonces, vamos a establecer la contraseña de root, por supuesto. Y en este caso, lo que yo hago siempre es esto. O siempre no, hago a veces, cuando demuestro procedimientos. Abro un documento de texto y voy a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que me pide el programa? Me pide el root password, ¿tá? La contraseña del usuario root. Entonces lo que voy a poner es, primero que nada le voy a cambiar el nombre, en vez de sin título 1. Config MariaDB. ¿Tá? Así ya sé lo que va a tener dentro. Ahora voy a poner usuario raíz root. Porque puede llamarse de otra manera el usuario raíz. Puede no ser root, puede ser Pepe, quien sea. Contraseña. Le voy a poner... primero que nada, a la pregunta le voy a decir, le voy a contar Y mayúscula. ¿Está bien? New password. Bueno, las contraseñas tienen que tener por lo menos una mayúscula, por lo menos una minúscula, por lo menos un número, por lo menos un símbolo y... Además, por lo menos 8 caracteres. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. MariaDB root. ¿Tá? Esa es una contraseña muy mala. Pero ya tiene letras minúsculas. Lo que vamos a hacer es ponerle por lo menos una mayúscula.
Por lo menos un número me gusta poner así, ¿sí? Ahí tenemos dos ceros, entonces tenemos mayúscula, minúscula, números. ¿Cuántos caracteres tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien. Y vamos a poner la I, la vamos a transformar en un signo de exclamación cerrado. ¿Está? María de Beirut. A ver si nos acepta esa contraseña. Entonces, María de Beirut. A ver si está bien lo que escribí. Sí. Entra. No se ve lo que estoy escribiendo porque por motivo de seguridad Linux no te muestra ni siquiera cuántos caracteres estás escribiendo en la contraseña y obviamente tampoco te muestra los caracteres. ¿Está? Pronto. Success. Acá está. ¿Ven? 3 for success, como el tema de Reset. Bueno, por defecto la instalación tiene un usuario anónimo permitiendo a cualquiera registrarse en MariaDB sin tener que tener una cuenta de usuario creada para esto, ¿no? O para esa persona. Estas razones se consideran solamente para pruebas y para hacer que la instalación vaya un poco más, sea un poco más suave, ¿no? Un poco más, supongo, fácil. La puedes remover una vez que el MariaDB esté soportando un proyecto o una situación que lo requiera. En este caso no lo vamos a hacer. ¿Remove Anonymous Users? No. No, porque este canal está dedicado a la enseñanza y los estudiantes con este canal aprenden y tienen que investigar y hacer sus propias pruebas y experimentar. Por lo tanto, no vamos a remover a los usuarios anónimos. Vamos a permitir que cualquier usuario, sin identificarse, ingrese a MariaDB, pero con privilegios muy recortados, solamente para visualizar, y en algún caso le vamos a permitir, si es que tiene la contraseña de usuario raíz, que modifique algo, pero si no, no, ¿tá? Así que no es peligroso. Es peligroso en cuanto a que cualquiera puede ver los contenidos de la base de datos, pero no cualquiera va a poder acceder a ellos para cambiarlos o eliminarlos, por supuesto. Así que no vamos a remover. Si tú quieres hacerlo, lo haces. Yo no lo voy a hacer. N, enter. Bien. Skipping, es decir, saltando este paso. Normalmente, el root, el usuario root, solamente está disponible para conectarse desde la computadora. Esto te asegura que alguien no pueda intentar saber o intentar adivinar la contraseña root desde la red. Deshabilitar el remoto registro del usuario root, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por lo mismo que dije recién. Esto debería ser, o sea, los usuarios anónimos no se deben conectar a ningún lado nunca. Vos tenés que tener siempre una cuenta de usuario y tenés que identificarte con una contraseña. Esa es la seguridad. Hasta ahí tenemos que entenderlo, ¿tá? No tiene que tener discusiones. Esto también. Habría que deshabilitar que el usuario root se conectara desde lejos. El usuario root tiene que tener acceso físico a la máquina y nada más. Acceso a través de la red, no. ¿Está bien? Porque si no, cualquiera podría acceder desde cualquier máquina y ahí pueden haber problemas grandes. Pero en este caso lo vamos a dejar. Así que deshabilitar el login root, no. Deshabilitarlo no. ¿Por qué? Porque es un canal para estudiantes que están experimentando. Por defecto, MariaDB viene con una base de datos llamada test, a la cual cualquiera puede acceder. Esto también está hecho para pruebas y puede ser removido. Ta, 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 ta. Before moving into a production environment. Eso quiere decir que deberías deshabilitar esto o eliminar este tipo de base de datos, al igual que el acceso a través del usuario root por la red, al igual que los usuarios anónimos. Deberías remover todo eso si vas a trabajar en un entorno de producción, ¿tá? Pero nosotros estamos probando, así que no vamos a remover nada. Le ponemos NN. Recargando los privilegios de las tablas, te va a asegurar que cualquier cambio hecho tome efecto inmediatamente.
Por supuesto que sí. Reload Privilege Tables Now, o sea, recargar los privilegios de las tablas ahora. Las tablas son un elemento que constituyen a la, son elementos que constituyen a las bases de datos. Tablas, campos, etc. Sí, vamos a recargar las tablas. I mayúscula Enter. All done. Todo bien. Si yo, has completado todos los pasos anteriores, tu instalación de MariaDB debería ser segura. Y es segura. Thanks you for using MariaDB. Gracias por usar MariaDB. Así que ahora lo que queda es probar algunos comandos MySQL para continuar viendo el tema de la compatibilidad. Ahora lo que nos resta es hacer algunos procedimientos. Nos resta un poquito todavía de parte de configuración, pero además lo más importante, saber si está funcionando. Así como con Apache hicimos lo mismo, ahora con MySQL o MariaDB, que es el servidor SQL para MySQL justamente, o para operaciones tipo SQL, tenemos que comprobar si funciona. Entonces, de vuelta, vamos a abrir la terminal. Yo lo que hice ahora en este ratito, entre que terminé el video anterior y empecé este, fue organizar en un archivo de texto varios comandos que vamos a utilizar para comprobar el funcionamiento de la base de datos, o del motor de base de datos, que es este. ¿Se acuerdan este archivo que era config MariaDB, donde habíamos puesto el usuario, los datos sobre el usuario root y la contraseña? Bueno, ahí preparé varios comandos más, cosa de copiar y pegar nada más, porque no quería perder demasiado tiempo y hacer el video demasiado largo, cosa que me cuesta bastante, como saben las personas que miran el canal, que los videos míos a veces no son demasiado cortos, pero bueno. Tratamos de hacer todo lo posible para entretener mientras vamos enseñando. A la izquierda tenemos un archivo de texto con comandos externos a MariaDB. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo de Apache. Cualquier servicio, cualquier cosa que pueda ser tratada como un servicio en Linux, se le puede consultar su estado, se puede iniciar, detener, reiniciar, habilitar e inhabilitar, ¿tá? Así que vamos a hacer lo mismo con MariaDB. Voy a agrandar un poco la letra para que se vea mejor lo que estamos haciendo, ¿tá? Y lo primero que vamos a hacer es consultar el estado de MariaDB. A ver si está funcionando. Systemctl status, o sea, status MariaDB. ¿Tá? Vamos a poner la contraseña. ¿Y qué nos dice? Active and running. Si ven el video de Apache y también el video de Java, que en el cual algo se menciona sobre todo esto, pero igual, el video de Apache es más importante todavía de ver, porque hemos hecho algún tipo de prueba como esta. De la misma manera que probamos Apache, probamos también MariaDB, ¿no? En el caso de que MariaDB no estuviera activa, podemos hacer sudo systemctl start MariaDB. Si queremos detenerla por algún motivo, stop MariaDB. Siempre sudo systemctl. Si hicimos algún cambio en la base de datos, si queremos reiniciar el motor de base de datos para que se reflejen los cambios, entonces hacemos restart MariaDB. Si vemos que MariaDB no inicia con el sistema, tenemos que correr este comando que está. Systemctl enable MariaDB. Y a partir de ahí, en cada reinicio, MariaDB va a arrancar con el sistema. No sería necesario, pero si ustedes ven que reinician la máquina y cuando van a comprobar el estado con sudo systemctl status MariaDB les dice, no les dice active and running, entonces tienen que correr esto. Systemctl enable MariaDB. ¿Tá? Si quieren deshabilitar a MariaDB en este equipo, una vez que en cada arranque funciona MariaDB o comenzó a funcionar en cada arranque, no quieren que pase eso porque quieren hacer una prueba ahora y nada más, bueno, entonces le ponen disable, a continuación le ponen start, hacen las pruebas y apagan la máquina, y después cuando prendan la próxima vez el equipo, MariaDB no va a iniciar con el sistema, ¿tá? Bueno, acá tenemos algo interesante. Recuerden que son comandos externos estos. Nosotros no estamos trabajando de forma directa con MariaDB. Ahora
En un ratito sí lo vamos a hacer, en breves instantes. Vamos a establecer conexión como usuario root con MariaDB y vamos a consultar la versión actual. Para eso hacemos aquí control C para finalizar el procedimiento anterior y con control shift V debería pegar la información en la terminal, pero no sé por qué no funciona, así que hacemos control derecho pega. My SQL Admin version. Ahí está. Ahí va. MySQL Admin ver 9.1, la versión 9.1, la distribución tal de MariaDB para Debian Linux GNU on arquitectura AMD 8664. AMD 64. Copyright Oracle ¿Ven? Que es desarrollado también por, al igual que MySQL, es desarrollado también por Oracle. Versión del servidor tal, protocolo tal, conexión así se prueba el socket de Unix con este comando también. ¿Y cuánto hace que está activa? Una hora. Bien. Ahora vamos a volver al archivo de texto. En este caso lo que vamos a hacer es ampliar, porque ahora vienen unos comandos medio complicaditos. A ver si puedo agrandar la letra. Ahí va. Complicaditos no, pero unos comandos que para escribirlos se complica un poco. Acá dice, para realizar la misma prueba que hicimos recién, ¿no? Con un usuario creado manualmente, lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero en vez de sudo MySQL Admin Version, le ponemos sudo, acá tuve algunos errores, perdón, sudo MySQL Admin User tal menos P Version, ¿está? En este caso vamos a tener que crear primero un usuario para después realizar la misma prueba que recién, pero con un usuario creado. Porque hasta ahora no creamos nada. Nosotros lo que hicimos fue admitir que los usuarios anónimos pudieran conectarse, admitir la base de datos para testing, ¿tá? Para pruebas, y admitir también al usuario root. Ponerle una contraseña y permitirle hacer lo que sea. Bueno, en este caso vamos ahora a abrir MariaDB, que no lo hicimos todavía, para trabajar directamente desde dentro de MariaDB, ¿tá? No invocarla desde Linux, sino trabajar directamente desde dentro. Así que vamos a poner este comando, sudo mysql, ven que es totalmente compatible con SQL, es lo que yo les decía. No sé por qué, control shift, cancela. Control shift, V no pega, bueno, no importa, pega, mysql. Bien, ahora sí, ven que dice MariaDB, ahora sí estamos dentro. Welcome to the MariaDB Monitor. Los comandos terminan siempre con un punto y coma o con barra G. Vamos a usar punto y coma por un tema de practicidad. El ID, el identificador de nuestra conexión con MariaDB es 54. Se supone que si mucha gente está conectada a la misma base de datos, el identificador cambia. Pero eso no lo puedo decir yo porque no lo sé. Es una cosa que sospecho o creo que va a pasar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es correr un comando, que es este, para crear un usuario de forma manual. Vamos a copiar todo esto que está acá. Es una cosa que yo voy a dejar al pie del video, como hago siempre. Si me olvido, me lo hacen recordar y enseguida yo lo pongo. Pero vamos a cambiar alguna cosa. Vamos a copiar esta línea tipo. Línea pruebas. Garantizar todo en toda la base de datos a el usuario Pepito. Pepito. Identificado por la contraseña Pepito, como les decía, acuérdense que las contraseñas llevan mayúsculas, minúsculas, números, símbolos y más de 8 caracteres, ¿tá? Esto es una prueba, yo ya lo he dicho muchas veces en el canal, he hablado mucho sobre seguridad y sobre contraseñas, hay videos expresamente dedicados a las contraseñas y únicamente a eso, así que ahora lo voy a dejar así, ¿tá? Bien, vamos a darle enter ahí. Entonces lo que estamos haciendo es crear el usuario Pepito, acá como lo vemos, Pepito arroba localhost,
identificado por la contraseña Pepito Pepito. Ah, enter. Bien. Query, OK. Todo bien. La consulta y la devolución de la misma, perfecto, salió todo bien. Bueno, bien. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer esto. Flush Privileges. Esto es para aplicar cualquier tipo de cambio que hagamos desde dentro de MariaDB o que le hagamos a MariaDB, necesita este comando para que esas configuraciones empiecen a funcionar desde este mismo instante. Así que ahora está creado el usuario y activo, además, ¿tá? En este momento está activo. Perfecto. Para salir de MariaDB, para salir del área de configuración interna de MariaDB, ponemos exit o quit. A mí me gusta exit porque es un comando más internacional, digamos, más común. ¿Tá? Y ahí volvemos a la terminal. Nos dice bye, ¿tá? Y volvemos a la terminal. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver si ya se dieron cuenta. Vamos a probar la conexión a MariaDB con el usuario nuevo recientemente creado, que tiene privilegios de root. Así que ojo con eso. Lo que vamos a hacer es, acá, para realizar la prueba de conexión con un usuario creado manualmente, que ya lo creamos y ya sabemos cuál es, vamos a correr este comando que está aquí. Pero vamos a eliminar todo esto. Vamos a poner Pepito. A ver si se conecta. Enter password. ¿Qué password? ¿El de root? No. ¿El de Linux? No. Pepito, Pepito. A ver. ¿Y a dónde nos asegura que salió todo bien? SQL, por Debian, bueno, sí, ya está, ya se conectó. Ya está conectado. Cuando aparece todo este reporte de MariaDB, perdón, este reporte que nos muestra la versión de MySQL, nos muestra la versión del servidor, todo eso, eso lo podemos ver porque el usuario tiene permiso de acceso, si no, no podríamos ver eso. ¿Tá? Así que quedó nuestra base de datos, que no es MySQL, sino MariaDB, con el servidor MySQL ya instalado y con el intérprete MySQL internacional que permite que cualquier persona que maneje comandos SQL o tipo SQL se conecte con nuestra base de datos, ya sea que hayamos creado la base de datos en MySQL o en otro tipo de programa a tales efectos. Espero que el video les haya sido de tremenda utilidad. Está dedicado para el segundo año del bachillerato tecnológico de IEP, del año 2020, en especial para Gastón Firpo. Vamos arriba, gente, que pasen muy bien.